Por el delito de posesión de drogas, el juzgado penal de Golfito dictó dos meses más de prisión preventiva contra dos hombres, un costaricense apellido Cortés y un extranjero de apellido Mosquera. Ambos imputados fueron detenidos en noviembre del 2020 en el sector del Parque Nacional Corcovado. La captura estuvo a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras, quienes tras una alerta de las personas en el sector, desplegaron un operativo por vías marítima y terrestre. Al momento del abordaje, los imputados habrían intentado a darse a la fuga. Sin embargo, fueron detenidos en la zona montañosa. En el sitio se ubicó una lancha tipo de Guardoño sin matrícula, la cual estaba encallada. Además, los oficiales localizaron aproximadamente unos 2,527 paquetes de distintos pesos que contenían marihuana. Se presume que los encartados los bajaron de la embarcación y los ocultaron entre la maleza. El conteo de la droga arrojó que la carga tenía un peso cercano a los 2,180 kilogramos.